Bien, doctor Reinaga, doctor Asís, buenos días, ¿nos registran bien? Buen día, señor presidente. Buen día, sí, lo registramos. Bien, gracias. Doctor Fresneda, ¿registra, nos escucha bien? Sí, buen día, señor presidente, sí, lo registro correctamente, gracias. Bien, buenos días. Bien, se reanuda el debate, entonces, informe secretaría sobre presencia de parte. Señor presidente, en esta jornada del día 11 de agosto de 2023 se encuentran presentes en representación del Ministerio Público Fiscal la doctora María Virginia Miguel Carmona. Se encuentran presentes en representación de la querella particular del Obispado de La Rioja y la Pedernera la doctora Mirta Sánchez y a través del sistema de videoconferencia el doctor Pablo Ramiro Fresneda. Se encuentran presentes en representación de la querella particular de la familia, perdón, de los señores Enrique Lancilotto, Gabriela Schaller, Lucila Antonia Maraga y Luis Alberto Gómez, las doctoras María Elisa Reynoso y la doctora Viviana Reynoso. Se encuentra presente en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia el doctor Eugenio Hugo Biafore. Se encuentra presente también el señor defensor público coadyuvante, el doctor José Nicolás Chumbita. Bien, doctora, los testigos que fueron citados para el día de la fecha. En cuanto a los testigos citados para el día de la fecha, ya se encuentran en este tribunal la señora Maza Ada Mercedes, el señor Kipildor de Bazán, perdón, la señora Irma Kipildor de Bazán, y la señora Gabriela Schaller. El señor Schaller Oscar declarará a través del sistema de videoconferencia. Bien, entonces, continuando con la recepción de la prueba testimonial, hágase ingresar a la sala a la señora Adamas. Estamos haciendo una... Buenos días. Bien. Señora, usted ha sido citada como testigo en esta causa. Usted sabe la obligación que tiene un testigo de decir verdad a todo lo que se le pregunte, ¿verdad? Así es. Bien.
Ahora yo le pregunto, de acuerdo a sus convicciones, si jura o promete decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte en esta audiencia. Juro y prometo decir la verdad. Bien. Le van a formular preguntas, inicialmente desde la fiscalía, eventualmente querella, también eventualmente la defensa. Y le pido que en la respuesta se acerque al micrófono porque estamos registrando para que quede bien tomada y grabada su voz. Perfecto. Bien, señora fiscal, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, en primer lugar, la pregunta de la fiscalía es amplia para que vos puedas explayarte sobre todo lo que sucedió con respecto a tu persona y a otras que hayas visto en aquel momento durante la dictadura militar, si sufriste persecución, si te trasladaron a un centro de detención y todo lo que recuerdes respecto de eso. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que en mi caso tengo que empezar a contar de que a partir del mes de noviembre o diciembre del año 1975, nuestra familia empezó a sufrir allanamientos a nuestra casa por parte de la fuerza del ejército y sectores de la policía de la provincia. Después, en uno de los allanamientos, fueron por mi casa a buscar a mi hermano, Jorge, que inmediatamente queda detenido después de haber hecho ese allanamiento. En una oportunidad, mi padre viajaba, mi madre, sospechando alguna cuestión diferente, vamos a dormir a la casa de una familia, de una tía. Y esa noche, los vecinos llegan a la madrugada a decirnos que la casa estaba tomada, que nosotros no podíamos ingresar a la casa hasta que yo no me presentara ante el ejército, que tenían que hacer preguntas. En ese marco y en ese contexto ya había sucedido la muerte de los curas, Carlos de Dios Mura y Gabriel Longueville, y también del asesinato a Wenceslao Pedernera. Si esto no ocurría de mi presentación ante el ejército, podía correr peligro mi vida y la vida de algún familiar, por lo que ocasionó que conversaciones entre mi papá, mi mamá y la familia, decidimos que, y mi responsabilidad también, de que me presentara al otro día al ejército para que mi mamá y mi padre, pues, mi familia, pudieran ingresar a mi casa. Previo a eso, mi padre hace algunas averiguaciones, entre esos habla con el capellán del ejército, Pelanda López, quien le asegura de que en mi caso, y por ser menor de edad, iba a hacer unas preguntas y iba a salir, que no iba a haber otra consecuencia. Ya estaba mi hermano detenido, estaba mi pareja en ese momento también detenido. Entonces, y que él, el capellán, iba a estar en el ejército en ese momento cuando yo fuera a declarar. Por supuesto que llegamos al ejército, el capellán no existió nunca, nos atiende en ese momento Malagamba, nos sienta en un escritorio, en unas sillas, y me hace preguntas, conoce a fulano, mengano, sultano. Y como había contestado dentro de todas las respuestas de que había conocido a más de 3 personas, entonces dice, eso es una asociación ilícita, queda detenida. Inmediatamente soy subida a un Falcon verde en la parte de atrás, donde iban 3 militares, con el que estaba al lado mío con armas, y los 2 de delante, un chofer y no sé quién más. Y soy trasladada a un campo de concentración, lo que fue un centro clandestino de detención, lo que fue el Instituto de Rehabilitación Social, la cárcel acá de La Rioja, donde me ingresan y soy llevada, cuando uno sube la escalera para el sector izquierdo, me hacen pasar por donde estaban las celadoras y me introducen en una... no sé si llamarle celda, pero un lugar donde se guardaban las cosas de higiene que se usaban para limpieza. Ahí estoy no sé cuántas horas hasta que me traen una silla.
y yo siempre pensando que ya iba a salir en libertad. Después, al lado de, estaba lleno ese espacio, esas celdas, había dos celdas también en ese espacio, estaba llena y por eso a mí me pusieron en ese cuartito. Después ponen unas camas y queda mi cama, digamos, casi al lado de donde estaban las celadoras. Por eso es que puedo escuchar quienes ingresaban, tomábamos también la temperatura de lo que el movimiento de las celadoras en ese entonces. Y obviamente que en esa situación escuchaba decir el nerviosismo que ocasionaba cuando escuchaban llegar o sabían que venía el alférez Britos a la cárcel. A los dos días de estar en esa situación sin saber nada y me decían que estaba incomunicada, que por lo tanto no podía tener contacto con las otras compañeras, que sabía que estaban para la, a la derecha, ni siquiera poder conversar con las otras compañeras porque teníamos las celadoras ahí. Me bajan para hacer, sin estar vendada, sin estar con las manos atadas, para hacer una declaración en la oficina del director de ese entonces de la cárcel, el señor Reinaldo Sánchez, y me tomo una declaración que yo lo puedo ver porque no estaba vendada, estaba el Bruja Romero, un sumariante Córdoba y un sumariante Moreno, y hago una declaración en función de las preguntas que ellos me hacían y la firmo esa declaración, y ellos también dicen, bueno, ya está todo listo, seguramente en unos días más vas a salir en libertad. Bueno, obviamente que seguía confiando de que mi detención iba a ser muy corta. Esto no ocurrió. Me acuerdo porque fue el 4 de agosto que fue bajada, ya vendada, con las manos atadas, hacia los galpones del Instituto de Rehabilitación Social. En esos galpones, obviamente, escuchó voces y dentro de esas voces escuchó al alférez Britos por su voz aporteñada y porque, como dije, estaba al lado de las celadoras, las guardiacárceles. Entre de esas voces escucho a él y otras personas que unos gritaban, otros hacían de bueno y me pasaban por el cuerpo una pluma. Me parece que era como una pluma, algo suave, diciéndome que declare. Y bueno, obviamente que esa declaración que había hecho no servía, que era mentirosa. Escucho que rompen unos papeles, yo seguía vendada y atada. Y al ver que, y me decían que obviamente si no hablaba la situación se iba a agravar, iba a ser peor para mí, que sabía la situación que se estaba viviendo afuera, que había que me dicen qué relación tiene con Monseñor Angelelli, y yo le digo la de cura, porque mi actividad previa a mi detención he sido de la Unión de Estudiantes Secundarios, de la UES, de un espacio peronista, y después también con sectores ligados a la iglesia, es decir, de la pastoral de Monseñor Angelelli, era catequista en un barrio, junto con Antonito Gil y el cura Guido, que nos, nos acompañaban en nuestras decisiones de este trabajo social que nos interesaba desde muy joven. Íbamos a recorrer no solamente este barrio y dábamos catecismo, sino también hacíamos algún recorrido por el interior de la capital, recorriendo los parajes que tiene nuestro departamento capital. Me preguntan qué relación tenía con Monseñor y le digo la de una catequista con un obispo, nada más. Entonces dicen porque lo hemos matado. Yo suponía que era parte de su, parte de la tortura y parte de su
predisposición para generar un ambiente mucho más hostil para nosotras. Pero cuando soy llevada, porque no ocurrió otra cosa, soy llevada hacia la, de nuevo hacia el sector izquierdo de Incomunicada dentro de lo que es el IRS, me entero y escucho por la radio y ya había visto algunas caras, porque por ahí nos cruzamos con algunas expresas, de que realmente eso que habían dicho en ese momento era verdad, de que Monseñor Angelelli había sido asesinado. He sido sacada innumerables veces a ese galpón. En una de las oportunidades que soy llevada, la mano era más dura, me empiezan a desvestir, me hacen lo que nosotros, o no sé si ellos lo llamaban, lo que es el submarino, donde me dicen que, obviamente atada y vendada y desnuda, que cada vez que yo quisiera hablar, que moviera la mano. Y obviamente que apenas me ingresaban al agua, yo empezaba a mover la mano, me sacaban y esa venda se me caía y no podía respirar, y eso me daba mucha desesperación, me volvían a meter, no podía respirar. Y siento como que mis fuerzas se agotaron y no sé, me tiran y caigo porque estaba prácticamente desmayada. No sé cuántos segundos habré estado tirada, que siento luego que soy arrastrada bajando unas escaleras de los pelos y llevada hacia un baño, porque lo tocaba, era frío la parte de atrás, seguía con las manos vendadas y desnudas, y siento en ese momento que alguien se me acerca con mucho olor a alcohol y me empieza a manosear. Obvio que saco fuerza, no tenía, y le grito, retírate, Viltes, retírate, Viltes, de mi lado, y empiezo a gritar. ¿Será que eso lo hizo Tever porque lo nombré, porque ya lo conocía, porque iba de manera permanente hacia donde nosotras estábamos? Y soy llevada de nuevo después de muchos golpes que, en la nuca. Soy llevada de nuevo hacia donde estaba, en las celdas, donde no era celda, sino en ese espacio donde estaba, yo era mi espacio durmiendo en ese entonces. Por supuesto que las celadoras se acercan y bueno, tratan de apaciguar un poco esa situación muy dura para en ese momento, que me vuelven a decir que no debía hablar con nadie, debería seguir aislada, que esta conversación no debía contársela a nadie, y esta situación no debía contársela a nadie. Y empiezan a pasar, también escucho que empiezan los gendarmes a andar por ahí cerca. Después, en otras oportunidades, la verdad es que no era fácil sentir que venían y daban el nombre, y nosotros teníamos que bajar con las manos atadas y vendadas. En varias oportunidades fui sacada, llevada de nuevo al galpón. Por ahí querían que participara de algunas actividades que desarrollaban ellos, supongo de dispersión o de distracción o de festejo. Fui sacada en varias oportunidades en esa situación, queriendo, digamos, como conquistarme, y entendía que había alguien que hacía de bueno y otros que hacían de malo, y diciéndome que era mejor que hablara, que era mejor y que tomara algo. Me sacan las manos y yo le digo que no voy a tomar nada si no me desvendan. Me sacan las vendas y puedo ver que estaba en un baño. Y que, bueno, que no me iba a pasar nada, que solamente querían que me distraiga, que escuchara música, y le dije, no, para nada, yo no quiero estar acá, a mí me llevan de nuevo inmediatamente, por favor, a la celda, que esto para mí no era fácil, no había ido sola, había ido con otra compañera,
María Nicolás Ellanes, que, bueno, las dos no habíamos la misma situación y dijimos que nos llevaran de nuevo hacia nuestros lugares. Y así fue que en dos o tres oportunidades también ofrecieron llevarme en un auto rojo que estaba ahí para que teóricamente yo pudiera ver a mi papá y a mi mamá. Pero que nunca accedí a esa situación porque sabíamos de lo que podía llegar a pasar si es que uno salía en esas condiciones y obviamente tampoco le creía de que esto iba a suceder así. Así pasó mi estadía en el IRS o en este campo clandestino de detención hasta el mes de noviembre que fui trasladada de Voto. Y en varias, y en una de esas bajadas me encuentro con que nos bajan de nuevo atada y vendada. Me desatan y me sacan la venda y tengo al frente a Marco, alguien del ejército que no sé cuál era su rango, y que me hace ver como un organigrama, como un plano, y me dice que, bueno, que yo era dentro de la organización Montonero, yo era una perejil, algo así me dijo, y que era importante que yo declarara y que hablara de lo que sabía, de lo que era esa organización para que a mí me pudieran sacar en libertad, que de otra manera vas a salir en libertad para el Mundial. Y obviamente que eso también desesperaba porque faltaban 2 años para que el Mundial se juegue en Argentina. Todo eso sabiendo de que el alférez Brito era responsable del servicio de inteligencia del Instituto de Rehabilitación Social. Nosotros lo que veíamos, que a veces podíamos mirar por agujeritos que se hacían en las ventanas, yo seguía incomunicada, pero no veía la hora de que pudiera pasar al otro estado de comunicada, porque sabía que las compañeras que estaban en el otro espacio podían bajar, ir a los domingos a misa. Y me pasan, no porque me hayan levantado la incomunicación, sino porque era permanente el ingreso de mujeres al instituto y en ese sector donde estábamos incomunicadas. Así que bueno, paso a ese sector creyendo que ese domingo iba a ir a misa, pero ese domingo no fui a misa. Que eso significaba que podía verlo a mi hermano, a los compañeros que estaban en el otro sector. Así fue que el otro domingo empiezo a pedir que yo quería ir a misa porque era muy católica, decía. Y me llevan a misa. Ah, porque en eso también llega el Pelanda López y me dice que sube arriba y le dice que me dice no avanzo más porque escucho mal olor acá, siento mal olor, se lo notaba muy incómodo a Pelanda López y me trae un rosario que me mandaba mi mamá. Y entonces le digo ahí al cura que yo quería ir el domingo a misa y no sé si fue por eso o qué, pero ese domingo voy a misa. Y ahí puedo ver a los compañeros que no veía y que estaban en la otra ala. Y que también, nos hacía que pudiéramos saber y mirarnos a la cara de cómo estaban viviendo los hombres que estaban en el otro espacio. Así fue que comulgamos y en ese entonces, Jorge, mi hermano, se pone adelante, en el medio yo, y mi chingolo, mi pareja, se pone atrás mío, preguntándome cómo estaba, qué me habían hecho, y queriendo hablar y contar algo, hasta que el cura se da cuenta de que esta situación no es solamente era la mía, sino de todas las mujeres presas y presos políticos que intentábamos de alguna manera podernos comunicar. Entonces,
dice en la otra misa las mujeres por acá y los hombres por allá, pero de todos modos igual vencíamos esa situación de que no nos podíamos tocar, pero sí podíamos hablar, y entre los cánticos nosotros nos decíamos ¿cómo estás? Bueno, expresábamos lo que de alguna manera poder comunicarnos con los otros presos y saber cuál era la situación, porque también escuchábamos de manera permanente los gritos, los llantos, las desesperaciones de muchos que no sabíamos quiénes eran a las noches, de estos llantos y estas situaciones de mucha tortura que vivían los compañeros. Y en varias oportunidades, ya estando en el otro sector, pero también cuando estaba acá, llegaba, nosotros decíamos, la patota de Britos, Charelo, Ledesma, hacia el pabellón donde nosotros estábamos, nos hacían salir, veíamos a medias sombras que se cruzaban con armas por los pasillos que teníamos ahí en el IRS, diciéndonos de todos los epítetos que se puedan imaginar, subversivas, la vamos a matar. Bueno, todo eso, hasta que en verdad yo digo que pasé de estar en un espacio, digamos, de mucha inseguridad, de lo que significó estar acá en el Instituto de Rehabilitación, hasta lo que fue llegar a Devoto, que prácticamente era un hotel de 5 estrellas para nosotros, porque eso significaba que estábamos también ya de alguna manera legalizadas y de alguna manera que nos habíamos salvado de la muerte. No recuerdo tampoco la fecha, pero también hemos sido llevados a la federal para que ratifiquemos esa declaración que había hecho maniatada, vendada y a los golpes, para que ratificáramos esa declaración, y obviamente que ahí le digo al escribiente que yo no iba a firmar absolutamente nada, porque esa declaración no la había leído y esa declaración había sido bajo apremios ilegales, y me hace seña con la cara, me doy vuelta y había uno del ejército que mueve el arma y me callo porque no sabía qué podía pasar. Yo soy llevada de la cárcel en el mes de noviembre hacia Devoto, donde permanezco detenida hasta mediados de noviembre de 1977. ¿Cuántos años tenías en aquel momento? 17 años. Yo ahora voy a ir haciéndote algunas preguntas. No quise interrumpirte porque la verdad que el testimonio, no puedo hacer valoraciones en este momento del proceso penal, pero bueno, ha sido muy pormenorizado. No obstante, tengo algunas preguntas respecto a toda la relación de los hechos, o sea, cómo fue la sucesión de este tipo de situaciones. Al comienzo, cuando te dicen tenés que presentarte en el ejército, si no, alguien de tu familia va a sufrir, o sea, ese tipo de amenaza. ¿Vos recordás quién hizo esa amenaza? ¿Quién te dijo que tenías que ir al ejército a hacer esa declaración? No, está bien, eso no lo sé, porque eso fue, digamos, el andar que hicieron mi mamá y mi papá, digamos, y yo obviamente estaba teóricamente escondida en la casa de mi tía. ¿El nombre de tu pareja de aquel momento? Porque lo nombraste varias veces, pero no dijiste el nombre. Nicasio Amadeo Barrio Nuevo, Chingolones.
¿Recordás la primera fecha en que fuiste al ejército? O sea, en esta... El 30 de cuando el allanamiento se produce, supongo el 29, y el 30 de julio soy... Voy ¿De qué año? De 1976, voy al ejército. ¿Fuiste acompañada por algún adulto? ¿Te fui acompañada por mi papá, a la cual él esperaba verlo a Pelanda, como dije, y obviamente esto no sucedió. Y obviamente que cuando le dicen que quedaba detenida, se desfiguró. Bueno, y yo para hacerlo más amena la situación, lo abrazo y lo despido con una sonrisa. Después me entero, porque él me lo cuenta cuando tuvo las visitas en la cárcel, de que eso no había sido bueno para mí, porque ellos le decían: está la suercida, no le importa nada a la familia. Y vos dijiste que tu militancia era con la pastoral de Angelelli. Sí, era militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, y también era catequista de Monseñor Enrique Angelelli, orgullosamente. En la primera declaración que te toman ahí en el IRS, sí, en la oficina, dijiste, sí, de Sánchez, del, sí, director de... Sí. ¿Te leyeron la declaración? Sí, ahí la pude. Esa respondía, digamos... A lo que yo había dicho en ese momento. ¿Esa es la que después rompen en la sala de tortura? Tal cual. Es lo que supongo, no sé si era eso, pero algo rompían, es lo que decía. ¿Escuchaste el ruido, sí, de papel? De romper un papel. Sí, sí. Y ahí es donde te decían mentirosa. No solo eso. La verdad que eran, hacía, como dije, alguien de papel de bueno y otros de que me gritaban de manera permanente. Y amenazas de todo tipo con mi familia, con mis padres y con mi hermano y mi pareja que estaba, digamos, detenidos. Así que era muy difícil. Después del tiempo me entero por una conversación con mi hermano de que él había estado en una de mis torturas. Él escuchó cómo te torturaban. Sí. ¿Quién te trasladaba desde esta... Dijiste, no era celda, era un espacio pequeño. Sí, muy pequeño. Hasta, sí, el galpón. ¿Cómo era ese traslado y quién lo hacía, si lo recordás? Bueno, ese traslado fueron muchísimas veces. En una de las veces eran de gendarmería, otras veces era gente de la policía de la provincia, en este caso Moreno y Córdoba. Otras veces era... No sé quién era, porque por ahí nos vendaban las heladoras y nosotros bajamos y éramos puestas en manos de alguien que obviamente no era el mejor trato cuando nos llevaban a esos lugares. Esos alguien, eran puestas en manos de alguien, ¿eran varones? Sí, sí, eran varones y algunas veces podía reconocer que eran los mismos gendarmes, otras veces no sabía quiénes podían ser. Vos dijiste que Britos era como... el que estaba a cargo, el responsable, sí, dijiste, el IRS. Sí. ¿Cada cuánto vos lo veías, si es que te dejaban salir de este espacio en el que estabas incomunicada, cada cuánto lo podías ver o escuchar? Lo que a mí me pasaba era que ellos tenían una relación casi permanente con las celadoras. No puedo decir exactamente cuánto, en qué tiempo venían, pero sí notaba que la incomodidad de parte de ella, pues había una puerta que nos separaba entre lo que era donde yo dormía y lo que era la celaduría. Entonces escuchaba muchas conversaciones y escuchaba también la incomodidad de parte de ellas cuando
gritos, estaba en la cárcel. Vos dijiste que cuando él llegaba había nerviosismo. Sí. Esas fueron tus palabras. Sí, tal cual. O sea, digamos, no es que lo escuchaste, lo viste una sola vez. No, no. Podríamos decir... Varias veces. Varias veces porque era, como te digo, el espacio era muy chico y se podía, digamos, tener una relación diferente, no sé, porque no había otra forma. Ellas para pasar al baño pasaban por donde yo estaba, digamos, o estaban tomando mate o haciendo alguna actividad de ellas, y todo eso sentía, y todo eso también, seguramente en algún momento habrán también tenido terror o miedo las mujeres, por lo que estas mujeres trabajadoras del instituto, que seguramente me habrán manifestado algo, y es la percepción que tengo yo en este momento de ese entonces. En esto de tratar de describir cuál era el rol, digamos, para que quede acá, porque es lo que estamos debatiendo y juzgando, sí, la responsabilidad de Britos en estos hechos, ¿en qué consistía su, digamos, como vos describiste, era responsable del irse? ¿En qué consistía? ¿Qué hacía él? Bueno, él entraba poniéndose al frente de este grupo de gendarmes, que entraban también a nuestro lugar de detención, entraba a los gritos. En una oportunidad recuerdo que habíamos terminado de limpiar algunos espacios que nos daban, y a los gritos tocaba así y decía... está sucio, y le decían, está limpio, acabamos de limpiar. Si está limpio, vuelvan a limpiar. Y obviamente no estábamos haciendo nada, y ponernos a limpiar de nuevo no era nada. Entonces, él iba a esos lugares y no era como otro gendarme la misma periodicidad que otros gendarmes estaban de manera más permanente ahí, iba de vez en cuando, pero nosotros lo hemos, en mi caso lo pude reconocer, por eso puedo decir que en una de mis torturas él estaba ahí. Ada, vos nombraste la patota de Britos, sí, así lo mencionaste, sí, como que eran, le respondían a él en cuanto a las órdenes. Por supuesto, ¿cómo? sí, era Charelo, Britos, Ledesma, Viltes, que y los eso te iba a preguntar, vos identificás esta patota con esos nombres, ¿me los podés repetir y decir los que recuerdes? ¿Cómo no? Bueno, Charelo era un hombre delgado, alto, no tan grande, más joven, más grande que nosotros, pero más joven. Britos era una persona mediana. Nosotros le decíamos rubio, porque los riojanos, cuando vemos a alguien más clarito, le decimos rubio, pero era castaño. Y aparte porque se presentaba y nos decía quién era cada uno. O sea, estaban a cara destapada, sí, digamos. Sí, en varias oportunidades. Lo mismo impresentable de Vilte, que iba muchas veces borracho hacia nuestros lugares, y como estaba muy cerca de la puerta de la celadora, siempre estaba rondando esos lugares. Vilte formaba parte de esta Vilte patota, formaba parte de la que Britos era... Sí. ¿Cómo lo podrías describir respecto de estas personas a Britos? A Britos, que era el jefe. Es decir, se notaba la voz de mando y la actuación que él tenía ante los subordinados, si se puede decir de alguna manera. Uh-huh. Ese era el... Ahora... Ada,
Yo te tengo que preguntar, ¿sí? Porque aquí tiene que quedar en claro, esto es una causa penal y tiene que estar descrito todo. Perfecto. Y es misión de la Fiscalía probar estos hechos. Vos mencionaste un episodio en el que después de la tortura, en que estabas vendada, atada y desnuda, te llevan a un baño. Sí. Que sentiste olor a alcohol. Sí. Y le dijiste... A Viltes. Viltes. Sé que es difícil y te pido si lo podés hacer y si no, me decís no. ¿En qué consistieron esos manoseos? ¿Tenían contenido sexual? Sí, totalmente. Le siento el aliento porque me parece que me intentaba besar, me tocaba los pechos. Bueno. Gracias, gracias Ada. No tengo más preguntas. Muchas gracias por tu valiente testimonio. Está bien. Gracias. Quiero comentar que quienes estuvimos pasando estos momentos de terror y que no están presentes, como es Adela Gregoriadis, Susana Joamera de Aymal, la compañera Bustamante, que seguramente si hubieran estado estarían en la misma situación. ¿Teresita? Teresita Bustamante. Y que ya no están con nosotros. Todas ellas sufrieron, perdón, dije que no tenía más preguntas, pero ya que se hizo. No sea broma, estoy acá. Ojalá hubiera sido un juicio como este, el nuestro. Respecto de todas estas mujeres, vos dijiste, me tuvieron que sacar no porque me dejaran, dejara de estar incomunicada, sino porque era permanente el ingreso de mujeres. ¿Quiénes? Si recordás, además de las que mencionaste. Por supuesto, bueno, ahí empezaron a caer María Nicolás Illanes, las hermanas Mata, que le decíamos nosotros, que era Verónica y Beatriz Mata. Después llegaron Cintia Minetti, Juana Romero de Llampar, después otra gente que caía y podía tener algún diálogo, porque en una de esas eran de noche y caían muy bien vestidas las chicas y contaron que habían ido a una fiesta y que no sé por qué causa habían caído detenidas y han sido llevadas ahí, pero esas habrían estado 1 o 2 días y fueron puestas en libertad. Pobre, nos daba pena y nosotros le teníamos que solidarizarnos con ella y prestarle algo de ropa porque habían ido con ropa de fiesta y caer ahí en esa situación con, de manera vestida no adecuada para ese espacio, nosotros y en una oportunidad son los recuerdos que uno tiene de haber accionado con esas compañeras o esas mujeres que no sabían cuál era su causa y que estaban ahí. Muchas gracias. 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 Bien, doctora Sánchez, ¿va a formular pregunta? Doctor Biafore. Doctora Reynoso. Bien, tiene la palabra. Buen día, Ada. Buen día. Por la querella de Schaller, Lancilotto, Gómez y Maraga, te pregunto lo siguiente. Vos mencionaste que a vos y a María Nicolás Illanes la llevaron a una suerte de festejos, inclusive a vos quisieron llevarte en un auto rojo. ¿Podrías decirnos quiénes fueron esas personas? Yo los identifico como que sumariante Córdoba y Moreno, y creo que a veces el Bruja Romero también. Bien, ellos pertenecían a la policía. A la policía de la provincia. Bien. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste incomunicada, si podés precisar? Creo que haber estado incomunicada todo el tiempo que duró mi detención acá en el Instituto de Rehabilitación Social, en ese campo de concentración. Y la última pregunta. La verdad que es muy doloroso todo lo que nos relataste en esta audiencia,
pero solo los efectos de que no se produzca a futuro una revictimización mediante una nueva declaración. Te pregunto si en esos episodios de tortura pudiste reconocer, además de el alférez Brito, que asertivamente lo dijiste, a otras personas, si tenés conocimiento quiénes podrían haber sido y a qué fuerza pertenecían. Tengo la impresión, pero no puedo aseverar, porque eran todas voces aporteñadas, que podría ser que era gente del ejército la que estuviera. Sí lo vi a Marco sentado en ese escritorio porque me habían sacado la venda y sabía absolutamente lo que había vivido y las situaciones, porque por ahí era como que se compadecían de la situación, o esos gestos casi paternales, por decirlo, que tenían. Muchas gracias. No voy a hacer más preguntas, doctor. Bien. Sí, doctora, tiene la palabra. Sí, buenos días, Ada. Buenos días. La doctora Marisa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marisa? En relación a esa fiesta de la que hablamos, ¿dónde le sacaron la venda? ¿A qué envió? Cuando me sacan la venda, yo escuchaba que alguien cantaba folclore. Creo que era Carrión, que era un preso que estaba en el otro sector. También era en el espacio de un baño. Y me parece que eran los sumariantes, pero se veía pasar otra gente, pero los que me sacan la venda y le digo que me quiero ir, que no quería soportar, y estaban estos sumariantes de acá de la provincia. Pero se escuchaba otras voces en otros espacios, estas aporteñadas que digo yo, que no eran muy detectables. Hay un episodio que usted cuenta de un traslado a la federal. Sí. ¿A qué se refiere con la federal? A la policía, al juzgado federal. Sí, efectivamente, el juzgado federal, éramos trasladados en unos carros, donde íbamos cada una en una celda individual. De ahí nos llevan a un subsuelo en la federal, no sé si seguiré existiendo en el juzgado federal, donde estábamos con rejas en unas celdas, y nos iban llamando uno por uno para ratificar estas declaraciones que habíamos hecho. En mi caso, he tenido causa federal, a la cual después fui sobreseída, y también a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Vio uniformados? ¿Quiénes hicieron el traslado? Y en el juzgado federal nos dijo que había un militar. Sí. ¿Algún otro uniforme pudo reconocer? No, solamente los del ejército se hicieron cargo de ese traslado. Bien, no tengo más preguntas. Muchas gracias, Ada. Bien. Doctora, ¿quiere formular una pregunta? Sí, sí, solo. Sí, mejor así para que después sigamos el orden. Sí. Bueno. Tiene la palabra, sí. Solo para aseverar, de acuerdo a nuestros registros, sí. Tu hecho no fue juzgado. No tuviste. Fui sobreseída. No, claro. La paradoja. Que se juzgue a quienes te hicieron esto. Ah, por supuesto. Así que hago la reserva de ampliar por este hecho que surge en el debate en los términos del artículo 381 del Código Procesal. Vamos a juzgarlo. Va a acusar la Fiscalía. Téngase presente lo que... por favor, les pido... Le pido al auditorio, por favor, que durante el desarrollo del debate que sea una continuidad en orden. Después, todos los saludos y algo que se le quiera hacer. No, por favor, está bien. Se tiene presente la reserva de la señora fiscal, de lo cual se deja constancia en acta.
Doctor Fresneda, ¿va a formular alguna pregunta? No tengo preguntas, señor presidente. Gracias por el valiente testimonio, señora. Muchas gracias. Bien. El turno de la defensa, doctor Chumbita. No, señor presidente, no tengo preguntas. Bien. Señora, ha concluido su testimonio. Puede retirarse, que tenga buen día. Bueno, si me permite. Sí. Por más memoria, por más justicia, para que nunca más esto vuelva a suceder. Acá hay dos modelos, el que quiere el amor, el que quiere la vida, y el otro que es el odio y la muerte. Muchísimas gracias. Sí. Que ingrese a la sala entonces la señora Irma Kip. Tenemos una conexión. Bueno. ¿Está bien? Ningún problema. Sí, total, tenemos tiempo para mí. Bueno, un segundito. Entonces, ¿quién ingrese la señora Irma Kipildor?
Buenos días, señoras. Buenos días. Les saludo, señora. Señora, mírenme enfrente. Buen día. Buen día. Bien, usted ha sido citada como testigo en esta causa. Bien. Usted sabe, el testigo en un proceso tiene obligación de decir verdad. ¿Bien? Ahora le pregunto, de acuerdo a sus convicciones, si jura o promete decir verdad de lo que se le pregunte en esta audiencia. Sí, prometo. Bien. Le van a formular preguntas, inicialmente desde la señora fiscal, el Ministerio Público Fiscal, y eventualmente querellas, que están eventualmente también la defensa. Y yo lo que le pido es que se acerque al micrófono, porque estamos grabando la audiencia para que pueda ser registrada puntualmente. Gracias. Tiene la palabra, doctor. Gracias, señor presidente. Buen día, Irma. ¿Cómo está? Bien. Sé que es difícil estar acá sentada. Lo que le pido es si se puede tomar un vasito de agua, estar un poco más tranquila. Yo le voy a hacer algunas preguntas. Si usted no me entiende o lo que fuere, se la repito. Es para que el tribunal sepa qué es lo que pasó en este debate, que se juzga la responsabilidad penal de Eduardo Abelardo Britos durante la época de la dictadura militar. Entonces, en primer lugar, la pregunta de la Fiscalía es amplia para que usted nos relate y le relate al tribunal y a las partes si sufrió persecución en aquella época de la dictadura militar, qué pasó con usted, si vio a otras personas. También usted ha sido ofrecida como testigo para el caso de Bofelli de Pacheta, también si recuerda de ello, pero también que nos cuente usted qué es lo que le sucedió en aquellos años. Bien, bueno, voy a empezar con la fecha de detención. Yo fui detenida un 22 de julio del 76. Más o menos entre las 12 y 1 de la mañana. Pero previo a eso, habían detenido a mi esposo. ¿Cómo es el nombre de su esposo? Ariel César Bazán. A él lo sacaron de la... Él trabajaba en el terminal de ómnibus. Era inspector. ¿En dónde? Disculpe. En el terminal de ómnibus. Era inspector. Y lo sacaron del trabajo. Al no llegar a mi casa, ya hacía 2 días, yo lo andaba buscando. Y hasta que por fin encontré en la terminal un compañero de él que me dijo que el regimiento lo había llevado. Entonces me fui a... Bueno, yo me fui directamente a la cárcel, me dijeron que lo habían llevado ahí. Porque fui a la policía, fui a la primera... Y ahí en la primera me dijeron, mira, tu marido lo han llevado directamente a la cárcel. ¿Por qué tema? No sé. Entonces yo me fui con mi cuñada a la cárcel. Era tarde, ya yo empecé la búsqueda a las 6 de la tarde, eran como las 10 de la noche, en tiempo de invierno. Me fui a buscarlo a ver si tenía alguna novedad. Y sí, me dijeron que sí, que estaba incomunicado. Entonces yo iba todos los días, al no tener resultado y no lo podía ver porque estaba incomunicado, me fui directamente al regimiento a hablar con Malagamba. Y él me dice, mira, no sé qué pasa con tu marido, ya le habrá dado la libertad, pero vos notado algo extraño, que sé yo, como diciendo que yo sabía algo. Y le digo que no, yo quería saber cómo estaba y cuándo le habrá dado la libertad, la inocencia mía. Bueno, me vuelvo. Al otro día voy de nuevo a la cárcel, y me dan una receta. Le pregunto a la señora, mi cuñado, que trabajaba en el hospital, digo, ¿para qué es esto? Me dice, son antibióticos, analgésicos. Y dice, ¿para quién es esto? Es para Ariel, le digo, era mi marido. Dice, qué paliza le han dado. Pero mira, dice, acá está la firma de Moliné, el doctor Moliné, y a esta hora está atendiendo en el hospital. Entonces yo me voy al hospital, saco turno para atenderme con él y me atiende.
Y le pregunto yo si se acuerda, si qué le pasaba, si cómo estaba, qué sé yo. Mira, dice, atiendo a tanto, que no sé, pero vos venite mañana, yo mañana a la mañana voy, averiguo cómo está y quién es, y te traigo novedad. Bueno, le compro los remedios, le llevo y vuelvo al hospital a la tarde. Y en ese tiempo la guardia del hospital, para acá había monte, había un alambre que había que cruzar y de lejos se la veía la guardia. Me fui con una vecina. Cuando iba cruzando el alambrado para entrar al hospital, vio los caminos del regimiento y el móvil de la policía. Entonces le digo a la licha, a mi vecina, no, vamos. No entremos al hospital, vamos. Me fui a la casa de mi suegra, que ella vivía en el barrio cementerio. Se hacía la noche y le digo a la licha, mira, hazme el favor, andate vos y yo me voy después. Porque tenía un mal presentimiento. Me voy. Cruzando la morgue, había un falcón blanco. Y yo lo miro y había gente adentro. Me dio escalofrío y digo, entro. Cuando yo pasé, arrancó. Me voy a clínica médica. Entro a clínica médica, para el otro lado había monte, en el hospital viejo. Entro y salgo por la otra puerta. También había yuyo. Y eché a correr. Me fui a mi casa, entré por atrás, y le digo a mi abuela, abuela, apaguemos todo y acuéstese. Nos acostamos y siento un ruido del móvil, del auto, corro la cortina y era el Falco que me venía siguiendo a mí. Claro, no llegué al hospital esa noche ya. Y a los dos días, o al otro día creo, ya me detienen a mí. Sodearon el manzano, trajeron un vecino de testigo que lo llevaron, un calzoncillo lo llevaron prácticamente. Bueno, y ahí yo estaba de camisón porque era entre las 12 y 1 de la mañana más o menos. ¿Recuerda quiénes eran estos del...? Eran del regimiento y de la policía. Creo que el de la policía nombre, era el ayudante Palacio, el único que me acuerdo. Porque él dio el nombre, cuando entramos a la cárcel, él dio el nombre al que estaba en la guardia, en la puerta. Y, bueno, dice, y la buscan y ¿qué pasó después? Me dice que me mandaron a cambiar la ropa con un soldado. Entonces yo le hago al soldado que se dé vuelta a la pared. Mi abuela se acerca en una pieza, mi hijo arrodillado en la cama y mi hija que tenía 8 meses estaba durmiendo. Mi hijo tenía 8 años. Lisito, 8 años, y Corina, 8 meses. Y le digo que se dé vuelta porque no me podía cambiar delante de él. Y el soldado, el otro le dice que no, que ¿quién manda? Acabando yo, manda vos. Te la mira y nada más. Bueno, me cambie. Y le digo yo, ¿para dónde me llega? Vamos a declarar acá a la tercera. Es acá cerquita, ya vuelve. ¿Sus hijos con quién quedaron? Ellos quedaron con la abuela Sacerda, que era abuela de mi marido. Y ella vivía con nosotros. Era una persona grande, ya tenía 70 y algo de años ya. Y la llevé a la chiquita, no, le digo, está lloviendo. Estaba llovinando. No la quise llegar. Me suben al móvil y daba, ahí me di cuenta que el manzano estaba rodeado porque arrancó el móvil, arrancaron los camiones. Y han subido un hombre que parece que iba borracho, lo han subido a uno de los camiones del regimiento para llevar, denlo a cenar. Cuando llego allá, se van a la celda de donde están los varones y le dice el guardia, no, es allá. Llego, me sacan anillos, todo, bueno, lo que le sacan siempre. Llega preso, ahora al... A la cárcel. Al IRS. Sí. Ajá. ¿No la llevan a la comisaría tercera? No. Directamente a la cárcel. Yo pregunté, pero este no es el camino de la tercera. Y me dice que las preguntas las hacía él. Llego allá y me toman todos los datos, todo. Había una piecita
No sé si quiero tener un 2x2, porque entraba colchón de una plaza doblado por la mitad. Había escoba, chuchudo, parece que era un lugar de guarda de las cosas de ahí. Yo me asfixiaba ahí, porque no entraba aire por ninguna parte. Estuve desde el 22 de julio hasta el 5 de agosto ahí. ¿Tenía ventanas? No. Nada. No. Porque eso le guardaba. Desde el 22 de julio al hasta el 5 de agosto. 5 de agosto en esta habitación sin ventilación. Sin ventilación. Que no entraba un colchón. No, doblado por la mitad. Cuando me sacaron de ahí, yo me acuerdo que, porque ahí me enteré yo que había muerto Monseñor, por eso me acuerdo la fecha. Conozco al señor Brito. Yo salí muy enferma de ahí, muy enferma. Tenía mucha tos, estaba muy flaca, en pésimas condiciones. Ahí conocí yo la tortura del mito. ¿En qué? Cuando estaba en cama, él me torturaba diciendo, denigrándome como persona, que burguesa de acá, que burguesa de allá, cosas que por ahí no debía decir, pero lo decía. Estuve ahí unos días y ya me llevaron al hospital. Usted dice estaba muy enferma. Esto fue entre el 22 de julio y el 5 de agosto que estuvo ahí. Ay, sí. Ahí es donde usted se enferma, que dijo sí. Que tenía mucha tos. ¿Y cuándo la llevan al hospital? Y como a los 10 días más o menos de estar ahí, me llevan al hospital. ¿Y en ese interín, ahí ya lo conoce a Britos o después? No, ya lo conocía porque yo ahí, cuando estaba enferma, ya él me iba a denigrarme que enferma de acá. Que ¿pero él abría, entraba a esta habitación o iba a su lugar? No, ya a me este pasaron lugar. Para donde estaban las otras chicas. Ah, bien, bien, porque me falta esa parte. ¿Cuándo la llevan? El 5 de agosto a mí me sacan de ese cuartito y ya me llevan. ¿La llevan? Sí. ¿Habían más mujeres? Habían más mujeres, sí. Uh-huh. Bien, después le voy a preguntar sobre quiénes más estaban, pero continúe, por favor, el relato. Y me llevan al hospital. Ahí estuve 2 meses. Dos meses. Unos días antes de que me den el alta, una enfermera me dice que mi abuela estaba muy grave en el mismo hospital. Por favor, pedía que me lleven a verla. No. Después vino otra chica y me llevó a verla. Y fue la última vez que la vi porque murió en el hospital. Vuelvo de nuevo a la cárcel. Ahí es donde me llevan a declarar. Llego a celaduría. Bajo sin darme vuelta. Había una silla. Siento un ruido de bota y me dice que no me dé vuelta. Me vendan y me llevan a los empujones al fondo. No veía para dónde me llevaba, estaba vendada los ojos. Ahí me atan las manos en la silla, para atrás de la silla y una pierna en cada pata. Empiezan las preguntas. ¿Usa subversiva? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿A quién has matado? ¿Por qué lo haces? ¿No sos patriota? Un montón de cosas que me torcían los pezones. Con algo te pegaba de las piernas, no te podías mover. Yo ya sé que lo que has hecho, quién eran tus compañeros. No sé cuánto tiempo me han tenido así, pegándome.
esos niños ya no eran míos, la nuca tampoco. Estaba Moliné, y yo le conocía la voz porque yo ya había hablado con él en el hospital. Él paraba la mano. Le decía, déjalo un rato que descanse porque se nos va a ir. No sé cuánto tiempo estuvo, pero no tengo noción del tiempo. Al poco tiempo, nos trasladaron a Buenos Aires. Llegamos allá. Había celadores de los dos costados. Tenías que pasar corriendo y te pegaban de las dos partes. Te maltrataban de las dos partes. Nos llevaron a una capilla donde nos hacen hecho de desnudar delante de un Cristo y delante de los celadores que había de guardia de cárcel. Nos han dejado un tiempo, no sé qué tiempo, pero era mucho. Hasta que viene un médico, pasaba, nos miraba de arriba abajo, no, así está bien, está sana, no tiene nada. Y ahí nos han dejado con más de una hora más desnuda, no nos podíamos ver, y mirando la una a la otra. Y lo único que me acuerdo es que había un Cristo grande pegado en la pared. Al que yo le pedía perdón. Pero eso no era tanto. Eso no me dolió mucho. A mí lo que más me dolió fueron los chicos que yo dejé y que no sabían con quién estaban porque mi abuela había muerto. Yo nunca estuve de visita. Solamente recuerdo dos cartas que me hizo mi hijo. Un dibujito. Irma. Perdón, señora Fija. Señora. Sí. ¿Quiere que hagamos una pausa para luego continuar o está en condiciones de seguir declarando? No, voy a seguir. Bien, continúe. Gracias, señor presidente. Llego acá. Sí. 26 de julio empezó la libertad. ¿De qué año? Del año 79. 26 de julio del 79. Pero ¿cuándo le trasladan? De, usted dijo el 22 de julio del 60, el 73. El 22 de julio del 76 la llevan a usted, dijo, al no, IRS. El 22 de julio, el, nada, me equivoqué la fecha. El 22 de julio. Y me dan la libertad el 26 de julio del 79. Claro. Ahora, ¿cuándo la llevan a Buenos Aires? ¿Cuándo la trasladan? O formulado otra pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo acá en el IRS? Yo calculo que a los dos meses después de salir del hospital ya nos llevan. Porque no. Uno lo que menos se acuerda son las fechas, el tiempo, no sé. Bueno. Dos meses estuvo en el hospital. ¿Qué enfermedad tuvo? Tuve infección en un pulmón. Esa infección, ¿sabe si fue producto del hecho de estar en este espacio reducido? Porque no había ventilación. No había ventilación. Y después no había por donde una gota de aire, no lo tenía. Y ahí permanecía, digamos, de las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo? Y del 22 de agosto, del 22 de junio hasta el 5 de agosto. Sí, pero de cada uno de estos días, ¿era todo el tiempo, las 24 horas? Únicamente salía cuando iba al baño, nada más.
Cuando estuve en la cárcel, me entero que había un terremoto muy grande acá en La Rioja. Y bueno, y eso me carcomía porque no sabía qué pasaba, cómo estaban los chicos. Era, yo quería salir para averiguar dónde estaban y que resulta que a mi hijo se lo había llevado a mi suegra. Y mi suegra tenía, vivía en el campo en San Bernardo, pero ella tenía su casa acá en La Rioja. Dejaba a los chicos en el campo y ella se venía, estaba semanas enteras acá. Y cuando fue el terremoto, se cayó una parte del rancho. Y a mi hijo lo salvó una señora Blanca Cano, que vivía cerca de la casa de mi suegra. Ella lo salvó. ¿Y con su hija menor, que tenía 8 meses en aquel momento, usted dijo? Sí, ella también lo dejaba. También, se fueron con su suegra. No, la dejaba con mi hijo en el campo. La dejaba con mi hijo en el campo. Al cuidado de su hijo de 8 años. De 8 años. Irma, diga qué iba a agregar. Sí, bueno, cuando yo volví, me voy a mi casa, que me llevó un chico Cosedú que trabajaba con mi marido en la terminal. Y bueno, dice usted vive acá, sí. Y me dice, yo fui compañera de su de Ariel Bazán. Me dice que está desaparecido. No, le digo, yo soy la esposa. Está en la cárcel de La Plata. Y yo hoy en la libertad. Me dice, yo la espero. Porque había unas colchas en la ventana, hace unos agujeros. Tenía, miro por el agujero, toda la casa abandonada. No había nadie, no vivía nadie. Y le digo, no vive nadie, no tengo llave, no tengo cómo entrar. Y me dice, no se haga ningún problema. Dice, yo la llevo a la casa de mi mamá. Mi mamá lo quería mucho, a su marido. Llevo a la casa de mi mamá si no hay nadie. No, le digo, acá a la vuelta yo tengo a mi cuñada. Y me voy, me quedo ahí. Había un señor que vendía ropa de cama. Fue a cobrarle a mi cuñada, que mi cuñada no me conoció, porque le dice la chiquita, mami, te busca. Y sale ella y me ve. En ese momento llega el señor tipo 8, que sabía rezar en las misas, el hombre. Y me ve y se va a la casa de mi suegra y le avisa. Entonces viene otro cuñado mío a llevarme a la casa, que él vivía en el barrio. No me acuerdo qué nombre. Teníamos que cruzar la morgue, todo barrio, cementerio, para llegar a ir a Malvinas. Cuando llegamos a la morgue, venía mi suegra con el marido y le pregunto a los niños, ¿están en el campo? Me dice. ¿Pero con quién están? No, están los dos, dice, porque nosotros ya nos íbamos a ir. Vine a llevar mercadería. Y me dice una vecina, no, dice, hace una semana que están ellos acá. Están los chicos allá. Él hacía tortillas para darle de comer a ella. Le hacía el té. Esa era la única comida que ellos tenían en el campo cuando mi suegra no estaba. En la noche lo mandaba a poner trampas para la fiebre, para tener ellos que comer. Y una noche, que eso después me entero cuando yo llego al campo. Me quedé ahí, buscaba en qué irme al campo, no tenían que irme, y encuentro un primo de mi marido y le digo, Chito, ¿cómo me podés llevar al campo? Tengo la camioneta rota, me dice, pero ya la llegué, ahora nos vamos. Me llevó. Llegamos de noche a San Bernardo, fue mi suegra también. Veo una luz de un fuego y una velita. Y estaban los dos solitos. Se baja ella primero y dice, Luisito, Luisito, viene tu mamá, viene tu mamá. Entonces él salió corriendo con el chiquito en los brazos. Subí por la trucha de la camioneta para sacar. Y yo me largué. Y me fui donde estaba el fueguito y me siento. Y la levanta él a Cori y le dice, esta es la mamá, esta es mi mamá, es tu mamá. Y la sentaba en mis piernas y ella se bajaba. No me conocía.
y la volví a levantar, me la sentaba y se volvió a bajar. Y después parece como yo le hacía tanto cariño, pues que nunca le había hecho cariño a la chica, estaba muy desprotegida. Me tiraba del saque y me decía, Cheche, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué mi mamá? Yo era el único que sabía decir porque no sabía hablar. Ya tenía 3 años. Lo saqué de la escuela, lo llevé conmigo. Si yo me iba al baño, ella se paraba en la puerta hasta que yo salía. Yo andaba barriendo, ellos andaban tras mío. No me dejaban solo en ningún momento. Tenía miedo que me vaya. Y empecé a trabajar. Todas las puertas me cerraban. ¿Verdad? Porque era subversiva, no me daban trabajo en ningún lado. Hasta que encontré una monjita que era muy, muy amiga de la casa. Y ella me dice, yo te voy a traer una máquina. Porque cosía a mano yo, para afuera, para mis vecinas. Y lo hacía 2 agujas para que... hacer puntada máquina, para que parezca puntada máquina. Y eso cobraba. Con eso comíamos. Y vino un día, Mari Carmen se llamaba la hermana, y me dice, Negrita, ¿estás cosiendo a mano? Sí, le digo, porque no tengo con qué coser. Ya te traigo una máquina. Y ella me trajo una máquina de coser. Y me dice, yo tengo una señora, muy amiga mía, voy a hablar con ella para ver si te puede dar trabajo. Porque yo le conté que todas las puertas se me cerraron. Porque yo iba con la verdad. Dice, sí, yo fui presa política. Peor es que yo vaya, me den trabajo y después me corran. ¿Usted tenía algún tipo de militancia antes de...? Teníamos la unidad básica en casa. ¿Usted y su marido? Sí. Irma, voy a llevarla nuevamente a la... al momento en que usted estuvo privada de su libertad, que vamos a decirlo aquí, ¿le presentaron alguna orden de detención, alguna autoridad judicial que dispusiera eso? ¿Le explicaron por qué la llevaban detenida? Nunca. Incluso me dijeron que me iban a llevar a la tercera y que me iban a volver a traer. Entonces, Irma, en este tiempo en que la privaron de su libertad sin orden judicial ni orden de autoridad competente y estuvo en el IRS, en la cárcel, como digo, nosotros estamos acá debatiendo y juzgando la responsabilidad penal de un solo imputado en esta causa, que es Brito. Yo lo que le voy a preguntar concretamente es, usted ya nos dijo aproximadamente algunas fechas. Cuando la pasan al sector donde estaban, había otras mujeres detenidas. Le pregunto los nombres y cuál era el rol de Britos, qué era lo que hacía, cuándo lo veía, si es que lo veía. A Britos se lo veía todos los días, porque en la noche él le encantaba sacar a la en camisón, las miraba de arriba abajo, o a la mañana temprano las levantaba el camisón. ¿Me puede relatar, disculpe que le interrumpa eso, cómo es lo del camisón? Nos levantaba todas y nos hacía poner en fila, y nos observaba, pero mal, con una mala mirada. Una vez, yo fui al baño, y estaba Brito con una ropa interior de una de las presas. Que la pasaba por la nariz, le pasaba la lengua por la bombacha. Entonces yo salí porque le tuve miedo. Digo, yo sí, todo hace acá. ¿Habrá hecho algo con las otras chicas? O sea, a mí ya cuando me fueron a declarar, también me hacía cosas. Yo le tuve miedo y salí. ¿Eso en dónde dónde en estaba? En la cárcel, está en el IRS. ¿Pero en qué parte? ¿En el baño? En el baño de las mujeres. Él estaba en claro, el baño de las mujeres. En el baño de las mujeres. Porque ellos tenían su baño abajo. ¿Y él estaba siempre a cara descubierta? Siempre armado. Siempre andaba con un fusil. Siempre andaba armado. Nunca hubo así. ¿Y él tenía acceso a sus cosas personales? Usted está relatando que tenía una ropa interior que le estaba tocando. Claro, porque nosotros lavábamos la ropa y la colgábamos en la puerta del baño, no teníamos dónde colgar. Y él entraba ahí y se deleitaba con la ropa interior de nosotras.
Irma, ¿con qué frecuencia iba Britos al lugar donde estaban, donde dormían ustedes? Todos los días. Pero por la mañana, por la tarde, por la noche. Por la noche, estaban toda hora ahí, sí. Sí. Era una persona muy, muy, muy libidinosa. Era muy libidinosa. ¿Y qué les decía en esos momentos cuando iba? Y, bueno, de burguesa, por lo menos a mí no me bajaba. Que nos iba a matar, que no íbamos a salir de ahí. Le decía, bueno, tu mamá ya está muerta, yo no tengo madre. De mi mamá no la conocí. Y me decía, tu mamá ya la matamos, tu mamá está muerta. Y esto del arma, el cuatro. Perdón, señora, por favor, acérquese al micrófono en la respuesta. Sí. Eso, así lo registramos. Bien cerca del micrófono para que se la escuche bien. Cuando él ingresaba acá, primero le pido si nos puede describir cómo era la habitación, cuántas mujeres había ahí adentro. Y éramos como 8 en la misma. Creo que éramos 8. Bueno, ¿recuerda los nombres de las mujeres? Argentina López, Cano. ¿Cano se refiere a quien era esposa de Cano? ¿O Cano a quién se refiere? ¿Recuerda el nombre? No, el nombre es Negrita Carnes. Ah. Sí, también estuvo conmigo. Claudia Soria, Chisi Zamora. Carolina Valdés. Bueno, me acuerdo. ¿Y cuando entraba Britos, qué les decía? Además de esto que usted dijo, que la no van a... Que no nos decía. Pero a veces con la mirada también decía mucho. Más que con las palabras. Porque era muy libidinoso. Muy, muy libidinoso. Y... usted mencionó una situación de tortura, de tormentos muy, muy dura, la verdad, muy terrible, pero ¿sabe si esta persona participaba o pudo escucharlo en el sector de la tortura? Yo lo conocí por la voz después. Lo conocí por la voz, porque uno agudiza sus sentidos ahí, ¿no? Pero conocí por la voz. A Moliné no, ya había hablado con él. ¿Lo ubica entonces a Britos en la sala de tortura? Sí, sí, sí. Y había otro señor ahí, Viltes, también, que también estaba. Pero... Britos estaba acompañado de Vilte y de, recuerda si había de alguien. Moliné. Moliné estaba también. Moliné, él era el que paraba, le decía que no, que bueno, que basta, que se te va. Que... ¿Y en este lugar usted escuchaba si había otras personas siendo torturadas? No. ¿O no? ¿No recuerda no? No recuerdo, no. No. En esas ocasiones en que la llevaron a la sala de tortura, ¿qué le preguntaban? Bueno, ¿cómo me llamaba? Primero, ¿cómo me llamaba? Los chicos no me han preguntado nada. Que mi marido estaba muerto. Que mi marido había dicho, bueno, que él era subversivo, que yo también. Que cuáles eran los compañeros, que mi marido había dicho todo, que por qué no lo digo yo. Y no me dejaban contestar tampoco. Después, cuando yo le contesté, cuando me preguntaron a mí, un chico, Manuel Brizuela, ¿dónde está? Le digo, es un vecino mío, es subversivo. No, le digo, yo lo conozco a él porque él siempre va para casa. Y su paso obligado para ir al trabajo por frente de mi casa. Y era su paso obligado. Irma, ¿recuerda, además de... usted nombró a Vilte, que estaba con Britos. En general, cuando iban a la habitación donde ustedes dormían,
o cuando usted dijo que estaba todo el tiempo, ¿recuerda qué otras personas había? No. No recuerdo. No, no recuerdo. No. Usted estuvo tratando de situar temporalmente su estadía en el IRS. Dijo que estuvo desde el 22 de julio del 76 al 5 de agosto, después estuvo 2 meses en el hospital y después cuando volvió estuvo 2 meses más en el más IRS. Más o menos, calculo. Que no, no. ¿Usted recuerda a Graciela Bofelli? Sí, sí. ¿Qué nos puede decir respecto de ella? No, la recuerdo como compañera, una más que estaba ahí. Sí, estaba ahí, nada más, no. Irma, ¿alguna vez se juzgó su hecho, lo que le pasó a usted? ¿Tuvo causa en la que usted declarara así como está declarando ahora? No, nunca. Al igual que en los casos anteriores, señor presidente, hago la reserva en virtud del artículo 381 del Código Procesal Penal. Por ahora no tengo más preguntas. Muchas gracias por su testimonio, Irma. Gracias, señor presidente. Gracias, gracias. Bien, téngase presente la reserva que formula la señora fiscal de lo que se deja constancia. Doctora Sánchez. No voy a formular preguntas, señor. Bien. Doctor Biafore. No. Perfecto. Doctora Reynoso. No. Bien. Doctor Fresneda, ¿va a formular preguntas? No voy a formular preguntas, señor presidente, gracias. Bien. Es el turno de la defensa. Doctor Chumbita. No, señor presidente, gracias. Bien. Señora, ha concluido su testimonio, se puede retirar. Muchas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias, buen día. A la sala, Graciela Chávez. Muy bien. Gabriela Chávez. Gabriela Chávez. Bien. Le pido a las partes que me presten atención un minutito, porque ha ingresado un informe de. En realidad es. Del carácter, dice, de coordinadora del área de asistencia a testigos, víctimas de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en materia de derechos humanos, en orden a testimonios, a testigos que fueron ofrecidos en esta causa. Le voy a pedir por secretaría, lea, doctor, el párrafo final para luego consultarle a las partes el temperamento a seguir. En cumplimiento de las tareas encomendadas de contacto y notificación de testigos, hemos relevado la siguiente situación. Nos encontramos con numerosas personas que refieren su negativa a prestar testimonio, alegando que ya lo han hecho con anterioridad en causas en las que se han juzgado los mismos hechos y que volver a testimoniar sobre los mismos les resulta mortificante y les genera una angustia tal que les resulta difícil de manejar, motivo que los lleva a negarse a pasar otra vez por la misma situación. Tal es el caso de los testigos: Juan Eusebio Chumbita, Carlos Evaristo Brizuela, Nicolás Aníbal de la Vega, Antonio Encarnación Gómez, Juan Carlos Gómez, Tomás Froilán Ortiz, Jesús Manuel Páez y Norberto Arnaldo Vergara. En los casos señalados y tratándose de testigos víctimas del terrorismo de Estado, sugerimos al tribunal, a fin de evitar su revictimización, aplicar las reglas prácticas implementadas por la acordada 1/12 de la Cámara Nacional de Casación y el protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas, testigos, en el marco de procesos judiciales. Asimismo, informo que los testigos Mario Paoletti y Antonio Sosa se encuentran fallecidos conforme las manifestaciones de sus familiares. También se informa que el señor Carlos Alberto Alderete
no ha podido ser localizado por falta de datos aportados y las sobrantes en esta coordinación, ya que en el país se encuentran innumerables homónimos. Los testigos Mario López y Silvia Luz Arana residen en el exterior, en Nicaragua el primero y en Ecuador la segunda, y no respondieron los mensajes que se les enviaron convocándolos a declarar, confirmando la postura de juicios anteriores donde manifestaron su voluntad de no prestar testimonio. Mientras que el testigo Juan Argeo Rojo, de muy avanzada edad, manifestó su voluntad de no declarar, aduciendo que no recuerda lo sucedido en aquellos años y no cree que su testimonio pueda aportar algo a la causa. Por último, el testigo Rogelio de Leonardi refirió padecer un síndrome cervical que le impide prestar su declaración, comprometiéndose a acompañar al tribunal el respectivo certificado médico. Bien, entonces, en función de esto, las partes, oportunamente, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia, les pido me indiquen el temperamento a seguir. Bien, gracias. Buenas. Señora Schaller, buenos días. Buenos días. Usted ha sido citada como testigo en esta causa y, por cierto, sabe la obligación que tiene de decir verdad de lo que se le pregunte. Por mi parte, le debo preguntar si, de acuerdo a sus convicciones, si jura o promete decir verdad de todo lo que se le pregunte en este acto. Por la memoria de mi madre y de mi padre, juro. Le van a formular preguntas, inicialmente de la querella particular. Perfecto. Le van a formular preguntas desde el sector, o sea, que en este caso en la querellante, eventualmente es la señora fiscal, también la defensa. Lo que le voy a pedir es que se acerque al dar la respuesta al micrófono porque estamos registrando la audiencia, ¿sabe? Gracias. Doctora Reynoso, tiene la palabra. Sí, buen día, Gabriela. Buen día. En primer lugar, quisiera saber cuál es el vínculo que tiene usted con el señor Plutarco Schaller. Mi papá. Bien. Y también le voy a hacer una pregunta amplia en relación a todo lo que sabe y cómo lo sabe, si su padre estuvo detenido en el año 1976 en el Instituto de Rehabilitación Social, en qué periodos, si estuvo detenido en una sola oportunidad o en varias, en dicho centro penitenciario y las condiciones de detención. Bien. En la noche del golpe de Estado del 76, vino una patota a mi casa con una lista de personas, venían buscándolo al papi. Cuando mi mamá les dijo que estaba trabajando, se fueron. Lo llevaron secuestrado desde el diario, que es donde él trabajaba, y de ahí lo llevaron al batallón, al regimiento. Después parece que, como el apellido Schaller está primero en la lista que el apellido Soria, que es el de mi mamá, al rato cayeron de nuevo a llevarla a mi mamá, porque como estos tipos que venían en la patota no eran de acá, no sabían que ellos eran matrimonio y que vivían en la misma casa. Entonces la llevaron a la mamá y después la trajeron porque éramos 5 menores y no podíamos quedarnos solos, así que la pusieron presa a mamá en domicilio con custodia policial en la puerta de adelante y en la puerta de atrás. Así que a partir de ahí comenzó el derrotero de salir a buscar, a ver a dónde lo habían llevado al papi, porque no nos informaron nada, ni a dónde lo llevaban, ni bajo qué causa, ni qué juez estaba a cargo, ni quién nos lo defendía, nada. Así que
Se turnaban entre mi mamá, mi hermano, mi hermana para ir a averiguar en las distintas comisarías, en los juzgados, en el regimiento, porque La Rioja entonces era chica y nos conocíamos todos, entonces nos pasaban información de que lo habían llevado acá, que lo habían llevado acá, y se comentaba que en el regimiento era una posibilidad. Entonces mi mamá, mi hermano y mi hermana salían a preguntar. Y en esas recorridas nos encontrábamos con otros familiares que también andaban buscando a sus familiares que estaban secuestrados. En esas búsquedas hemos pasado por momentos terribles, porque aparte de las típicas amansadoras que nos hacían, en que era esperar en los lugares para que te den una información, hacerte esperar durante horas y resulta que después decirte que no, que ahí no estaba, sabiendo que algunos éramos chiquitos y bueno, como todos sabemos, los niños necesitan hacer pis, caca, comer, todo eso, y ellos te sometían a estas amansadoras justamente para demolerte anímicamente, ¿no? Porque encima estaba la incertidumbre de saber si tu familiar estaba vivo o muerto, si estaba en esta provincia, si estaba en otra. También en estas cuestiones pasó que a mi mamá le ofrecían que si quería información respecto de dónde estaba mi papá, que les tenía que entregar a mi hermana. Mi hermana era una adolescente en ese entonces, tendría 16, 17 años, era muy linda, y estos tipos en varias oportunidades se mofaban de este poder que tenían y querían abusar de mi hermana. A mi papá también en la tortura muchas veces lo amenazaron que la iban a llevar a mi hermana, que la iban a violar delante de él para que hablara. Gabriela, ¿supieron finalmente dónde se encontraba su padre después del secuestro? Sí, después supimos que estaba en la cárcel, en el IRS. Y bueno, cuando supimos que estaba en el IRS, creo que lo supimos por otros familiares o porque siempre de algún modo se filtraba información, porque inclusive gente de las mismas fuerzas muchas veces contó cosas y nos fuimos enterando. Estaba en el IRS, entonces queríamos ir a las visitas y tuvimos que padecer el régimen que había en el IRS. Después yo averigüé que el régimen fue implementado a partir del golpe, porque tomó posesión del IRS la gendarmería, y al frente de esto estuvo Britos. Era famoso este nombre, era familiar para mí este nombre en ese momento, porque los familiares teníamos que atravesar las mentiras de decir que la visita iba a ser a tal hora y no era, o ibas a verlo y te decían que no podías verlo porque estaba en la celda de castigo, porque algo habrá hecho mal. Entonces nos comíamos las amansadoras, los maltratos, y después cuando por ahí lo podíamos ver, que fue en pocas oportunidades que lo pudimos ver mientras que estaba en el IRS, te dabas con que había estado en la celda de castigo porque estaba torturado. Entonces, el régimen carcelario que había era hasta de burladas, porque nos hacían desfilar a los familiares, nos pedían que le lleváramos, porque estábamos preocupados por ellos, si es que comían, si es que tenían abrigo, y nos hacían llevar cosas. Y después nos enteramos que no les entregaron nada de lo que le llevábamos a los presos. Me acuerdo que inclusive había algunos que pedían, algunos de la cárcel, ¿no?, los que estaban a cargo de la cárcel, nos pedían a los familiares cosas precisas. Va a resultar vergonzoso, pero por ejemplo, una vez, mire, no sé si
creo que era Moliné, pero dijo que le llevaran al preso dulce de membrillo con queso. Y era porque a él le gustaba eso, ¿no? Después nos hacían llevarles, que el único abrigo que se permitía llevarle al preso eran unos gamulanes que se usaban en ese entonces, esos típicos de esa época que por dentro tenían corderito, así. A toda la familia les hacían que lleven gamulanes y nunca les llegó un gamulán al preso, y después andaban ellos por la calle con las cosas que nosotros les llevábamos. Les llevaban... Disculpe, la interrumpo. En esas oportunidades que pudieron hacer la visita y pudo ver a su padre, ¿en qué condiciones lo vio a su padre? En la cárcel. En la cárcel de La Rioja, que estamos hablando. No, yo no tengo preciso, porque nosotros fuimos con la mami un día, me acuerdo, a verlo, y no nos dejaban porque decían que estaba castigado porque se había portado mal. Entonces yo lloraba, mi mamá lloraba, porque necesitábamos saber al menos si estaba vivo. Queríamos verlo, y aparte de esa manera nos enterábamos si otros compañeros estaban ahí o si estaban desaparecidos, si se lo habían llevado a otro lado. Y en esa oportunidad que recuerdo no nos dejaron que lo vea. Le hago otra pregunta. ¿Usted tiene conocimiento que mientras estuvo detenido en el IRS, su padre fue llevado al Hospital Presidente Plaza? Y nos diga también, en su caso, cómo lo sabe, si pudo verlo en el hospital y en qué condiciones lo vio, si esto ocurrió, por supuesto. Sí, de eso también nosotros no sabíamos que él estaba en el hospital. Nos enteramos porque había unos médicos que se cruzaron con mi papá ahí en el hospital. E inclusive este médico no lo había reconocido por el estado en que se encontraba, y de algún modo nos hizo saber que papá estaba en el hospital. Resulta que estaba en el hospital porque lo habían torturado de tal manera que lo dejaron en un estado calamitoso, inclusive en estado de inanición. Papá estuvo vomitando y orinando sangre durante más de un mes, y lo tenían en el hospital, en una piecita, y con un policía de custodio. Y cuando nosotros nos enteramos, la mami dijo que iba a ir conmigo. Entonces fuimos las dos y nos dijeron que no tenía visita, no tenía permitido visita ahí. Entonces yo me puse a llorar, y parece que el policía, que no sé si policía militar, no sé qué era, no identificaba yo esas cosas, dijo que me iba a dejar pasar un ratito a mí, a la niña. Entonces yo entré. ¿Y cómo lo vio? Papá estaba tirado en la cama, estaba irreconocible, estaba sumamente flaco, chuchudo, barbudo, y hacía esfuerzos por taparse con la sábana para que no se le viera el cuerpo. Eso yo me doy cuenta ahora. Entonces, cuando yo lo vi, me quedé impactada, porque no sabía si era mi papá o no. Y cuando él me vio, estiró el brazo así y me dijo hola, querida, y pude ver el brazo, y cuando se corría la sábana, que tenía golpes, moretones de todos colores. Se notaba que eran golpes de distintas, pues, morado, amarillo, verde, azul, de todos colores. Y él estaba tirado, una actitud que no era común en mi papá, porque él siempre fue un hombre fuerte, y para que esté tirado y no esté incorporado, que tenía que estar muy mal. Y no, yo no sabía qué decir. Y él lo que me dijo ese día fue decirles a todos que estoy bien, pero yo sabía que no era así. Estaba destruido. Ese fue el resultado de pasar ese tiempo en la cárcel en la que estuvo a cargo Britos, que lo hemos buscado durante tantos años para que dé cuentas
de todo el desastre que ha hecho con nuestra familia y con tanta familia de La Rioja. Un sanguinario, violador, torturador. Mi papá le costó mucho poder contarnos el modo en que lo torturaban, porque era algo que ellos querían guardar para no ocasionarnos daño. Pero con el tiempo pudimos ir conversando sobre estas cosas. Y dijo que entre tantas, que Britos, Charelo y Vilte y Lobos eran unas ratas de albañal, decía él, que habían torturado y violado, que se mofaban de las torturas, que había veces que se juntaban en el patio a comer sus asados y que sacaban a los compañeros y compañeras al patio solamente para torturarlos y divertirse, que los agarraban a gallotazo con fierro, que Britos aprobaba con la mirada si los golpes estaban bien puestos o no, si tenían que seguir o parar. En el caso del papi, no tan solo lo torturaron en el galpón, sino que también lo torturaban en el calabozo. Lo han visto muchísimos compañeros y compañeras en el estado en el que lo han dejado, como también compañeras que han dejado con el cuerpo como si fuera carne picada, textualmente así, como carne picada las dejaron. No los dejaban ir al baño, se tenían que hacer todo en el lugar donde estaban y después venir y mofarse al otro día. ¿Cómo están?, preguntaba este infeliz que ha llegado tarde para ser juzgado. Pero está siendo juzgado y podemos confirmar que todo lo que denunciamos durante tantos años era verdad y que en la historia va a quedar escrito que en Argentina hubo un genocidio y que así como fuimos capaces de juzgar a muchos, hubo muchos otros que disfrutaron de su libertad hasta el último momento, como el caso de Catalán, que murió en libertad caminando por las calles de La Rioja, habiendo sido condenado por genocida. Las cosas que le hicieron a las compañeras es tremenda, tremenda. Nosotros éramos amigos de una familia que era de Graciela Bofelli y su esposo Carly, que ellos iban a casa, comíamos asado, el Carly jugaba con mi hermano. Y después supimos lo que tuvieron que atravesar. Graciela estaba embarazada y le hicieron simulacro de fusilamiento. Britos ordenaba estas cosas, hacía estas cosas. A su esposo particularmente decidieron destruirlo. Lo pusieron en una cama y con una goma con fierro adentro. Le dejaron el cuerpo negro entero y así lo tuvieron. El mismo tipo que mandó Britos la primera vez lo hizo así durante, no sé, 20 días, un mes, hasta que lo hizo enloquecer. Enloquecer. Andaba después, lo dejaban a propósito que anduviera deambulando por dentro de la cárcel, hablando incoherencias para que los otros lo vieran así destruido. Y a Graciela, embarazada, le hacían que presencie la tortura que le hacían a su esposo. Lo volvieron loco al Carly. Lo destruyeron. Gabriela, volviendo a la detención de su padre en el hospital, usted nos dijo que un médico los anotició a los familiares que su padre estaba allí. ¿Recuerda el nombre del médico? Si no estoy equivocada, creo que era don Jorge Mercado Luna. Bien. Esto que acaba de narrar en relación a lo que aconteció con Graciela Bofelli y Juan Carlos Pacheta, ¿usted cómo lo sabe? Porque lo hemos vivido de cerca, porque todas estas cosas que pasaban entre los familiares nos comentábamos
Y cuando nos encontrábamos con ellos mismos, nos abrazábamos y era algo que lo vivíamos entre todos, por más que no hayamos estado ahí presentes, pero nos enterábamos después y nos acompañábamos entre los familiares y nos contábamos las cosas que pasaban. No hacía falta estar presente porque supimos de lo que eran capaces de hacer y confiamos absolutamente en la palabra de las compañeras y los compañeros, que no tenían necesidad de inventar semejante barbaridad porque no entraba en la imaginación de ninguno que había ser humano capaz de hacer semejantes cosas. Gabriela, yo le voy a hacer la última pregunta. Usted nos dijo que cuando lo llevan secuestrado a su padre, luego vienen por su madre y finalmente la dejan en una suerte de prisión domiciliaria. Mientras su padre estuvo detenido, no solo en la cárcel de La Rioja, sino en los distintos centros penitenciarios, ¿qué pasó con la familia Schaller? Bueno, al papi, como a tantos otros, los han llevado a distintas cárceles porque era una manera de destruirlos moralmente, anímicamente, ponerlos lejos de la familia para que no puedan tener visita, para tener la libertad de hacerlos desaparecer cuando ellos quisieran. Papá estuvo 13 meses y algunos días desaparecido. Nosotros buscamos por todos lados y no estaba. Inclusive al juez catalán se le iba y se le presentaban recursos y cosas para saber dónde estaba y no se sabía dónde estaba. Muchas veces pensamos que estaba muerto, pero papá lo llevaron por 10 cárceles en total, lo fueron trasladando. Y recién ya por la cárcel de La Plata, por Devoto, en Paraná, en La Rioja, bueno, en el regimiento, en Sierra Chica, en Rawson, fue tremendo ese pasear porque la familia no tenía los medios para poder ir a buscarlo, a verlo. Entonces, algún familiar que iba averiguaba por el resto de los que no encontrábamos. Pero ese año y algo, papá estuvo desaparecido y nunca nadie nos dijo dónde estaba. Después nos enteramos que había estado aquí en La Rioja, sin saber nosotros, en unas celdas apartadas, porque los habían traído como rehenes del Mundial, y a él y a otros compañeros. Y también fue una de las peores épocas que pasaron porque ahí los castigaron tremendamente, los aislaron, no le daban de comer, no tenían atención médica. Y me estoy acordando algo del hospital. Yo después con el tiempo busqué la historia clínica de mi padre. Y en la historia clínica, el hijo de puta de Moliné dijo que a mi papá lo habían trasladado al hospital porque tenía depresión. No sé si eso es, si se le llamaban depresión ellos, a vomitar y orinar sangre. Pero eso fue lo que pusieron en su historia clínica. Después, cuando la tuvieron a mi mamá presa en casa, vinieron a llevarlo secuestrado a mi hermano también, a mi hermano que tenía 17 años. Y se lo querían llevar porque ese fue Goenaga y Malagamba. Llegaron rompiendo vidrios, las puertas estaban abiertas porque en ese entonces no se echaba llave a las puertas, pero rompiendo todo y se lo querían llevar a él, que era el único hombre que quedaba en la casa. Y por supuesto que mi mamá, mi hermana, nosotros llorábamos, lo abrazábamos, se lo querían llevar desnudo como estaba con calzoncillo ahí en la cama. Y nosotros queríamos darle un pantalón que se ponga para llevárselo. Y nunca voy a olvidar cuando se lo llevaron porque pensamos que también iba a desaparecer como papá. Y cuando mi hermano se fue, quedamos todos abrazados, llorando. Y mi hermana gritó de una manera que no lo olvidé nunca. El nombre de mi hermano. Después vinieron en 5 oportunidades a hacernos allanamiento en la casa. Porque de acuerdo a lo que supuestamente ellos, estas patotas, torturaban en la cárcel,
según las informaciones que ellos sacaban de las torturas, después iban a las casas a buscar las pruebas, digamos. Y a mi casa vinieron en 5 oportunidades, 3 Unimog llenos de milicos, se subían por las tapias, los techos. En una de esas, de esos allanamientos, yo venía por la esquina cuando vi los Unimog en la puerta y empecé a caminar despacito, pero llegué hasta la puerta del garage. Y cuando quise hacer para entrar, el milico que estaba en la puerta se dio cuenta que yo iba para esa casa. Entonces me agarró con el fal, me puso el fal en la espalda y me llevó empujando con el fal en la espalda hasta adentro, hasta el milico, que era la autoridad que estaba mandando ese día ahí. Y adentro rompían todo, no nos dejaban que nos juntemos porque queríamos estar con la mamá, y nos ponían a uno en una pieza, otro en otra, otra en otra, y a mi hermano, que tenía 12 años, 13 años en ese momento, no sé qué cosa, contestó él, algo dijo, lo cagaron a trompadas, le rompieron toda la boca, estaba ensangrentado, y a mi hermana, estos hijos de puta, la llevaron al baño. Mi hermana era muy tímida. La llevaron al baño y se escuchaban los gritos del tipo que le decían, ¿qué es eso? Y mi hermana decía, es algodón. ¿Y para qué lo usás? ¿Y dónde te lo pones? Todo para hostigarla por su condición de mujer. A mi madre no la dejaban ni siquiera que proteja a sus hijos. Nos apartaban a todos, uno por cada lado. Andaban con palas, con picos, hicieron pozos, bajaron lomos de tierra que había en el fondo, los ponían a la tierra por un lado, para el otro, tiraban las bibliotecas, las daban vueltas por el piso, pisaban todo, gritaban. Eran unas verdaderas bestias, bestias. Gabriela, le hago una pregunta. ¿Qué edad tenía usted cuando esto ocurrió? 7 años. Y la última pregunta. Cuando usted manifiesta que su padre estuvo 13 meses secuestrado y lo trajeron a La Rioja, ¿sabe usted dónde estuvo? Y él nos contó que en La Rioja, que lo volvieron a traer a Lirs. Bien, muchas gracias. Hubo un cuando se lo llevaron, él cuenta, en realidad todos cuentan que ese traslado que fue comandado por Brito, porque él el que organizaba todo, porque era el responsable de la cárcel, o sea que él estuvo en la planificación de todo. No es casualidad que el 24 de marzo él tomó posesión de la seguridad de la cárcel. ¿Qué mierda tenía que hacer un gendarme en el IRS? Él comandó, organizó el traslado que se hizo en ese avión, donde los torturaron bestialmente a todos. En particular a uno, porque antes de subir parece que le dijo, este mató un cabo o algo así, dijeron, y en especial se ensañaron con este hombre y lo torturaron tanto hasta dejarlo inconsciente que tuvo que llegar directamente a ser hospitalizado. Como a las mujeres que también cuando las trasladaron les decían que las iban a tirar del avión. Realmente que personajes como Brito hayan podido escaparse de las garras de la justicia en Argentina significa que hubo cómplices, que hubo una justicia que no fue capaz de hacer justicia por tantos muertos, por tantos desaparecidos, por tantas familias destruidas. Se quedaron cortos, no hicieron lo que tenían que hacer, no nos permitieron tener una sociedad justa. Porque que él esté hasta hoy en día sin una condena es porque ustedes hicieron mal las cosas. Nosotros siempre lo pedimos y ustedes no lo hicieron lo suficiente. Muchas gracias, Gabriela. Bien. No voy a hacer unas preguntas. Bien. ¿Usted, doctora? ¿Ella? También. Perfecto. Doctorado. Doctor Freneda, ¿va a formular preguntas? No, señor presidente, muchas gracias, Gabriela, por tu valiente testimonio. Muchas gracias. Bien, doctor Chumbita. No, señor presidente, gracias. Bien. ¿Me permite? Sí. Quiero leer una cosita que escribió mi papá, cortita.
crecer así? ¿Qué es comprender? Si el horror no es juego de niños, solo es tarea de chacales. No escarbes hoy, vive tú mi niña, ya lo bastante mutilada, vástago mismo de una fuente clausurada. Intentaremos explicarte las fábulas de lo inexplicable y los ocultos senderos desaparecidos, pero aún eso no te servirá. Lo que te ha faltado, hija, tu árbol, la fronda y hasta el regazo. Prolongada vigilia de dolor que ronronea a tu oído la alegría que te hurtaron. Por eso hoy te asisten todos los antojos. Puedes pedir lo imposible y hasta conocer las verdades, porque siempre han habido rata de albañales y compañeros luchando. Juntos vamos en busca de chacales, como las madres de la plaza, que no las paran ni los vendavales. 30.000 rostros de arcilla inauguran manantiales nuevos y moldean la historia de la vida con la misma bandera. Por favor, un minutito, para cerrar. Señora, ha concluido su testimonio, se puede retirar, muchas gracias, buenos días. Gracias. Bien. Se dispone un cuarto intermedio de 5 minutos, por favor, porque ya está conectada el próximo testigo.
perdón.
Bien, se reanuda el debate. Y está conectado para prestar declaración el testigo Oscar Schaller en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me escucha, señor Schaller? Buenos días. Buenos días, escucho perfectamente. Bien. Usted ha sido citado como testigo, con lo cual sabe la obligación que tiene en tal carácter. Yo tengo la obligación de preguntarle, de acuerdo a sus convicciones, si jura o promete decir verdad de todo lo que sepa y se le pregunte en esta audiencia. Sí, prometo. Bien. Le van a formular la pregunta en primer término, la querella. De la querella particular, y luego eventualmente los otros querellantes, fiscalía, la defensa. Entonces, tiene la palabra, doctora Reynoso. Sí. Buen día, Oscar. Buen día. Díganos, por favor, ¿qué vínculo tiene usted con el señor Plutarco Schaller? Soy el hijo mayor. Bien. Ahora le voy a hacer una pregunta para que usted se explaye en relación a todo lo que conozca respecto de la detención de su padre. Concretamente, lo que quiero saber es si su padre estuvo detenido en el Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja en el año 1976, en qué periodos, cuáles fueron las condiciones de detención, y si usted sabe que su padre haya sido víctima de torturas en ese centro. Bueno, veníamos de una época ya complicada, anterior a la dictadura, en la cual ya había una situación amenazante, amenaza de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, ciertas cuestiones que nos generaban incertidumbre, pero bueno, el golpe en sí significó el secuestro de mi padre de su lugar de trabajo en el diario El Independiente, posterior traslado al Regimiento Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, y al mismo tiempo que él es secuestrado en el diario, es secuestrada mi madre desde mi casa y trasladada directamente al batallón, donde la tienen una noche y la traen a mi casa, donde queda detenida con un policía de custodia en mi casa. Mi padre es trasladado, creo que el primer día, que estuvo menos de un día en el batallón, y de ahí ya es trasladado al Instituto de Rehabilitación Social. Nombre extraño, ¿no? Y en el batallón está hasta casi fin de año, creo que en septiembre lo trasladan a él y a muchos compañeros. ¿En el batallón, dijo? Perdón, del Instituto de Rehabilitación Social, perdón, lo tienen hasta casi fin de año, donde son trasladados con destino desconocido, después lo supimos, a la unidad 9, perdón, a Sierra Chica. Oscar, en esa oportunidad que su padre, en este periodo que me dice usted, que estuvo detenido en el Instituto de Rehabilitación Social, ¿usted tuvo la oportunidad de verlo, de hacer visitas? Tuvimos un par de visitas, porque bueno, era muy irregular todo, siempre intentábamos gestionar para poderlo ver, sabíamos que las cosas no iban nada bien, no se respetaba ningún derecho, ya no estábamos obviamente en un estado de derecho, y lo pudimos ver en un par de ocasiones. Las argumentaciones para que no permitirnos las visitas era que la culpa era del prisionero, ¿no? Y después nos enterábamos que era parte del castigo, era parte del sistema, y sabíamos que sufrían torturas. Me preguntan por mi padre en especial, pero sabemos que era un sistema generalizado con todos los prisioneros. Y bueno, y estas torturas fueron tan graves que los mismos torturadores decidieron trasladarlo al hospital. Cosa que a mí me llamó la atención.
porque a pesar de que recién debutábamos con esta dictadura, no me parecía que estuviesen muy preocupados los torturadores por la salud de mi padre ni por la de ningún compañero. Oscar, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted sabe en el año 76 en qué mes aproximadamente lo trasladan a su padre al hospital? Hacia julio del 76. Fue trasladado al hospital Presidente Plaza. ¿Usted lo vio en el hospital? ¿Cómo lo vio? Sí, yo no lo pude ver en el hospital, tengo que hacer una aclaración. El ventanal de yo fui al hospital. Yo no recuerdo cómo nos enteramos, si fue por algún médico lo dijo, no, pero yo personalmente no lo recuerdo. Pero de alguna manera fuimos al hospital y recuerdo que papá, eso fue algo que él me contó después, él había raspado parte de la pintura con la cual lo ocultaban, la pintura con la cual habían pintado los vidrios de la habitación donde estaba, y él había raspado un poquitito y él por ahí podía ver hacia el exterior. Y yo por ese orificio vi el ojo de papá, y él se alejó un poco y lo vi. Y esa fue toda la experiencia que tuve, la visión que tuve sobre él, ¿no? Así que no pude dialogar ni nada más que eso. Bueno, y después él estando en el hospital sucedió mi secuestro. Pero bueno, esa es la respuesta. No lo pude ver bien. Y de lo que usted vio, ¿cómo lo vio a su padre? Acotado por la circunstancia, ¿no? Verlo por un orificio tan pequeñito, lo que noté es que estaba muy deteriorado, muy delgado. Y recuerdo haberlo visto cuando él se alejó, haberlo visto tomar comida y comerla con la mano, porque me parece que yo me fui y volví. Bueno, y lo vi comer alimentos con la mano, eso me llamó la atención. Y no con cubiertos, no sé si los tenía los cubiertos. Oscar, ¿usted tiene conocimiento que su padre haya sido torturado en el Instituto de Rehabilitación Social? Y en su caso, ¿cómo lo sabe? ¿Si tiene nombres de los torturadores? ¿Si ello ocurrió? Sí, yo a los torturadores, por ejemplo a Britos, que es un apellido que en la historia familiar pasó a ser un apellido conocido, a pesar de que yo creo que nunca lo vi en mi vida. Pero lamentablemente pasaron a formar parte de la historia familiar. Sí, sé que fue torturado sistemáticamente por varias personas y fue torturado físicamente, psicológicamente, lo cual generó un cambio en él absoluto. Por ejemplo, cuando mi padre es traído a La Rioja desde Sierra Chica y lo tienen 13 meses en esa circunstancia que le llamamos como rehén del mundial, cuando yo lo vuelvo a ver después de esos 13 meses, yo no lo conocí. Estaba en un locutorio en la Unidad 9 de La Plata y yo pasé por el locutorio varias veces por esa cabina de vidrio y yo lo veía y no me daba cuenta que era mi padre. ¿Cómo lo vio en esa oportunidad? Era otra persona, de mucha más edad. Obviamente a partir de ese momento ese es mi padre, pero desconocido. Estaba muy delgado y mucho más viejo de lo que yo lo había visto. Usted mencionó el nombre Brito. ¿Qué sabe de esta persona y cómo lo sabe? Lo sé por referencia de los compañeros, en principio de mi padre,
que era una persona que manejaba la inteligencia y que dirigía los interrogatorios. Bien. ¿Su padre le manifestó que haya sido víctima de torturas en forma directa por parte de Brito? Mi padre, entiendo yo, que intentó cuidarnos, no describiendo con crudeza esas situaciones. Pero en ciertas circunstancias, increíblemente, cuando estábamos así con otras personas, con otros amigos, ahí es como que se relajaba más, digamos, y ahí no cumplía esto que yo creo que él se había impuesto, que era no lastimarnos, digamos, ¿no?, con estos datos. Y bueno, en las menciones estaba Marcó, Goenaga, Britos, un tal Chiarello. Recuerdo uno de apodo, Bruja, me parece que era el apodo, era un hombre que no era del ejército ni de la prefectura, me parece que era de la policía de la provincia. Esos son los que recuerdo en este momento. Bien, muchas gracias. Usted también se refirió a su secuestro, particularmente a su secuestro. ¿Este secuestro en qué mes se produjo? Yo no recuerdo fechas exactas, pero sé que era en el invierno riojano. Así que tiene que haber sido en julio, y obviamente coincide con la estadía de mi padre en el hospital. Porque mi secuestro se produjo sí o sí, no hay lugar a dudas, mientras papá estaba en el hospital. De hecho, corrió la bolilla de que había habido un intento de liberar a mi padre y que yo había participado, y a mí me preguntaban, sin saber yo en los interrogatorios lo que había sucedido en el hospital, me preguntaban qué había estado haciendo yo esa noche. No sabía por qué me lo preguntaban. También los interrogatorios giraban alrededor de quiénes iban a mi casa, bueno, todo eso, pero en principio el interrogatorio se refería a si yo había participado, qué había hecho yo esa noche. Tiempo después supe que algo había pasado, o fue un invento, no lo sabemos, en el hospital, había habido disparos y cosas por el estilo. Oscar, la última pregunta, ¿qué edad tenía usted cuando fue secuestrado y a dónde lo llevan? Yo tenía 17 años. El que dirigió el operativo de secuestro fue Goenaga, fue con un grupo de soldados, no sé si habría suboficiales, no entiendo mucho de grados, y me llevaron al regimiento. Yo no fui tabicado al regimiento, pero yo sé que me llevaron ahí, mi familia no lo sabía. Y ahí estuve 30 días. Mi familia decidió no decirle a mi padre cuando a él lo volvieron a la cárcel y lo pudieron ver, decidieron no decirle eso para no joderlo más de lo que ya estaba. Con el tiempo, cuando mi padre se enteró, sí. ¿Quién le da la libertad a usted? Bueno, yo nunca había visto la luz del día mientras estaba secuestrado. Y en una ocasión me sacan por primera vez veo la luminosidad y la claridad, cosa que me hacía enceguecer. Y me sacan a un lugar que era como un pasillo en donde había luz natural. Y me quedo ahí sin saber qué tenía que hacer. Obviamente nadie me daba ninguna orden. Y se me acercó una persona que no tenía uniforme común como el de los colimbas, sino que era un uniforme más lujoso, por decirlo de alguna manera. Y esa persona me preguntó, se me acercó como intimando conmigo, me preguntó cómo estaba, me preguntó si me habían hecho algo. Y me dijo que,
que pronto me iría. Yo le dije que no me habían hecho nada, no confiaba, por supuesto, no. Era, después de todo era un militar. Y pasado muchos años lo identifiqué a esta persona cuando fue nominado como comandante en jefe del ejército. Me di cuenta que era esa misma persona, el general Milani. Él fue el que me anunció la libertad, sí. Muchas gracias, Oscar. Yo no voy a hacer más preguntas, doctor. Bien. Señora fiscal. No, no tengo preguntas. Gracias, señor presidente. La parte de la querella. Doctora Sánchez, no. Doctor Villafuerte, tampoco. Doctora Reynoso, bien. Doctor Fresneda, ¿va a formular preguntas? No tengo preguntas, señor presidente, gracias. Bien. Doctor Yumbita. No, señor presidente, gracias. Bien. Entonces, así ha concluido su testimonio. Señor Oscar Schaller, muchas gracias, que tenga buen día. ¿Puedo decir una palabra? Sí, 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 lo escuchamos. Yo estoy muy, muy decepcionado con la justicia de nuestro país. Hemos dado algunos pasos, pero creo que son muy pequeños comparados con lo que ha sucedido. Me encantaría decir que espero que haya justicia, pero quizás no sea sincero con mi pensamiento. Gracias. Bien. Está desocupado, señor Schaller. Buenos días. Buen día. Bien. Entonces, así concluimos con la lista de testigos para el día de la fecha. Y el próximo 17, ¿es jueves? Sí. El próximo jueves, entonces, los testigos indicados serían Asís, Alicia Amalia, Gómez Carlos, Illanes María Nicolasa del Valle, Pedraza Fernando José y Soria Vicente Claudia. Con esto se concluiría entonces con los testigos que están ya digamos fijados para declarar. Por eso les reitero a las partes con relación a la lista de testigos que ha indicado, se le ha leído recién para que en esa oportunidad nos indiquen el temperamento que de la parte, ¿no? En tal sentido. Bueno, entonces, concluimos por ahora. Cuarto intermedio hasta el próximo jueves 17. Muchas gracias y buenas tardes ya. Gracias, doctor Juan Carlos Reinaga, doctor Asís, que tengan una buena jornada. Igualmente para usted, doctor Fresneda. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.